Me han dado poquitos minutos. Quiero contarles un poquito por qué estoy aquí yo también. Estoy aquí en representación de mi pueblo, en representación de todas las asociaciones, porque le doy las gracias a todos ellos por haber estado aquí también participando, de haber apostado. Estamos con Rita Daria para que nos comente un poco cómo ha sido este primer encuentro de asociaciones de Puerto Rosario. Bueno, en este caso, la primera feria de asociacionismo y participación ciudadana del municipio de Puerto Rosario, Sembrando Color. Ha estado marcada por la lluvia principalmente, pero bueno, ha sido un momento para el encuentro de 40 asociaciones de todo el municipio de Puerto, del área social, del área cultural y las asociaciones de vecinos, en torno a unas 19 asociaciones. Y bueno, pues muy contento con la valoración general. Podemos estar hablando de que ha habido entre unas 800 y 900 personas durante toda la mañana. Y bueno, la verdad es que muy contento porque el objetivo de este tipo de ferias es crear red, crear esos vínculos entre unas y otras. Y yo creo que eso se ha conseguido con este primer encuentro. ¿Se repetirá este encuentro? Muy probablemente, pero seguramente en verano, porque la lluvia hoy nos ha trastocado un poco la continuación del evento, pero bueno, aún así ellos están muy contentos porque se van con los deberes hechos. Pues muchas gracias por su palabra, Ricardo. Y bueno, hemos estado toda la mañana pintándola. Yo espero que les guste, he aprendido bastante de Dimar, que es un chico que se dedica profesionalmente a esto. Lo mío simplemente es un hobby, ¿vale? Yo no me dedico a esto. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Yo he aprendido más de una cosa con Dimar. Así que nada, espero que les guste y nada, les presento a África, ¿vale?